Gracias David. Ya Edwin Emil Moró es parte de la familia porque estuvo con nosotros en B Gigante y ahora se une con un nuevo proyecto, Cine Nuestro. Cuéntanos un poco de qué se trata. Saludos a todos, ¿verdad? Primero que todo, pues Cine Nuestro, el cine nuestro de cada día. Estamos celebrando la llegada del cine a Puerto Rico, los 126 años de la llegada del cine a Puerto Rico y en Cine Nuestro eh, queremos resaltar... Eh, nuestros cineastas, eh, guionistas, mujeres detrás de cámara, actores, actrices, como decíamos ahorita, toda toda esa ese ecosistema, ese ecosistema del cine en un programa donde corren las entrevistas y luego de las entrevistas corre una película puertorriqueña. Claro, esto será estrenando a partir de mañana, así que cuéntanos sobre ese primer programa. Pues es un programazo. Yo creo que eh, hemos grabado varios programas y todos tienen su esencia y, y, y su emoción. Sobre todo, eh, tengo la dicha de ser el que hace las entrevistas a maestros, a, dire a grandes directores que, con los que he, he trabajado. Y, me, eh, verdad, los nervios siempre van y vienen por la admiración, verdad? Pero los programas están divinos. La información que, que le vamos a llevar al público está exquisita. Y yo sé que van a conocer mucho porque vamos a estar hablando de cosas de. Del cine puertorriqueño que no se han hablado antes, como por ejemplo el cine prohibido, eh, la llegada de las cámaras, la transición del fílmico al digital. Todos, todos, todos. Y como les digo, después de las entrevistas van a, a disfrutar de una película puertorriqueña. Y la frecuencia con que el público lo va a poder disfrutar, sé que va una vez por semana, pero con repetición. Sí, eh, arrancamos el martes, o sea, mañana martes a las 9 y media de la mañana, con repetición a las 11 y media de la noche. Pero con esta nueva plataforma también lo pueden ver por la aplicación de WIPR. O so, donde quieran que estén, como mi hermana, por ejemplo, que nos apoya siempre desde Texas a través de la aplicación. Así que lo puede ver donde quiera que usted esté. Sí y media y once y media de la noche esto es como un ciclo de programas una temporada como bien dices sí. rindiendo honor a nuestra industria del cine que es bastante robusta y que está en constante crecimiento y de hecho hay cine moderno ¿se va a incluir sí. también? Sí, también va a haber, eh, se va a incluir el cine moderno pero también vamos a hablar de los proyectos lamentablemente y, y hago énfasis en esa palabra lamentablemente proyectos desaparecidos como el taller de doblaje en Puerto Rico como el taller de animación en Puerto Rico que son dos talleres de los cuales no, nos nutríamos grandemente y lamentablemente desaparecieron. Vamos a estar hablando de eso y de cosas que no se han hablado de esos talleres desaparecidos. Así que tienen una cita mañana con la pantalla de WIPR a las 9 de la mañana. Repetición, ¿a qué hora? A las 11 y media y aparte que me veo bien bonito. Que les va a gustar, les va a va, la van a pasar bien, la van bueno, a pasar muy bien. Muchísimas gracias y nosotros encantados que estés gracias. colaborando con WIPR y que es talento joven que se une a esta plantilla. Muchísimo éxito. Gracias de todo corazón, los bueno. esperamos allí. Continuamos con más de Noticias 360.